Bueno, aquí tenemos con nosotros a uno de los 11 precandidatos a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. En esta ocasión eh, nos acompaña Andrés Navarro, eh, quien es bastante conocido ya en el país porque fue eh, ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Educación, entre otros cargos públicos. ¿Qué ha ocupado Andrés? Andrés, eh, ¿cómo anda la campaña? Bueno, primero agradecerle a ustedes, a eh, Adalberto, Juan Bolívar, que me permitan una vez más pues, eh, estar eh, con ustedes aquí acompañándole en este programa y llegar a todo el país. La campaña pues está entrando eh, al interior de nuestro partido, del Partido de la Liberación Dominicana, en lo que podríamos llamar en su fase de recta final, sí, porque sí. las primarias están programadas para el 6 de octubre, domingo. Serán unas primarias abiertas, esto es una novedad en el espectro político de, de nuestro país, implica un gran reto también para nuestra organización, concitar el apoyo, eh, la concurrencia de la ciudadanía que no milita en nuestra organización. Así es que es un proceso bien competitivo. ¿Y cómo van a los numeritos? Bueno, pues, pues nosotros eh, hoy en día ustedes saben que todas las encuestas que se, hace, se hacen se publican, son más bien, más que instrumentos de investigación científica, son instrumentos de marketing político para posicionar mm. figuras. Así es que yo me he centrado más en las encuestas y sondeos que tienen que, que ver con variables eh, cualitativas, es decir, que vayan midiendo cómo está la temperatura de la opinión pública, del electorado y también cuál es la expectativa para que, para ir confirmando que el, el, lo que represento como político hoy en día y como oferta electoral es lo que más está sintonizando con la expectativa de la gente. Por eso me he dedicado a recorrer el país completo como un método de aproximación y también de entendimiento de lo que está pasando, no solamente a nivel nacional, sino en cada comunidad, cada municipio de nuestro país. Bueno, Andrés, eh, eh, las encuestas que, que van a, decidir, a definir ah, sí, quién es el sí. precandidato de, del, del sector que llaman Danilista, donde te escriben a ti, sí. ¿cuándo que son esas encuestas realmente? Hemos acordado, Juan Bolívar, establecer tres encuestas para definir cuál de los eh, cercanos al presidente Danilo Medina tiene mejor valoración, mejor posicionamiento en el electorado nacional. Tenemos previsto que en los primeros días del mes de septiembre sea el trabajo de campo campo. ¿La primera sí, semana? o sí, la, la, Exactamente la primera semana. La primera semana. Sí, o sea, la, ya semana la próxima semana. Es la próxima semana ya. Sí. Ya el tiempo está eso cortado. pero ¿Las tres encuestas van al mismo tiempo sí. o una detrás de otra? No, no, no. Serán las tres simultáneas los mismos días uh -huh. para que corten un mismo escenario nacional. Y ver si sí. las tres, en qué coinciden. Exactamente. ¿Y cuáles son las empresas que ya seleccionaron? Nosotros hemos, ahora hemos eh, contactado, se han contactado seis empresas de de las cuales se van a seleccionar tres para que sean las que eh, estén haciendo el trabajo de forma que sean de consenso de las eh, ocho personas que estamos compitiendo somos eh, siete compañeros y una compañera que ya estamos, se incorporaron los ocho. sí eh, ya se incorporaron. ya un acuerdo sí exactamente el el, ¿Y el viernes, que saque más el que esté mejor valorado, exactamente. lo sí, van a apoyar los otros siete. Como, exactamente. Es se incorporó Marisa y se incorporó Gonzalo. Eh, Gonzalo, exactamente. Y es. si hay una, y dos o tres que tienen poca diferencia, que harán otra encuesta o, o van a aceptar que el otro me lleva dos puntos, o, o eh, un eh, punto, o tres puntos, y ya. Sí, en la última mm. reunión que tuvimos. Eh, se ventiló una posibilidad de esa naturaleza que se genere un empate técnico, eh, entonces que sabemos, vayan a una entonces sea, definitoria, sea una sola entonces. entre esos dos, sí, esa es una de las probabilidades, eh, aunque con el, el hecho de que estén aplicándose tres se reduce la posibilidad de un escenario como ese, pero hay que estar preparado. Porque sí. en la valoración de la gente y la, a través del de, de muestreo que siempre tiene un margen y, y, técnico de uh -huh, error, uh -huh. hay que estar previsto para un empate técnico. Y sobre técnico. todo porque encuestas que se han publicado, todas sí. son interesadas porque ya no hay ninguna que no sí. sea interesada. Sí, por eso si eh, un, un caso un empate técnico entre algunas localidades. Sí, por eso en este caso no, estas tres encuestas no van a ser para fines de publicación. Es para si fines de, toma, de, 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 de tomar, de una toma, o sea, tomar no una la decisión de carácter elaborado. político. No es el objetivo, no es la finalidad. Claro. Sino es la toma de decisión bueno, pero sobre la base que de evidencia. qué cogieron a Andrés Navarro y dejaron a los otros siete. Sí, claro, pero, eh, pero Así que por tiene eso. Que en las encuestas. Eh, eso sería ya a, eh, a posteriori. O sea, uh -huh. una vez ya decidido quién, entonces eh, tener las evidencias públicas de por qué. Pero el, la finalidad de estas encuestas no es marketing político, no es posicionamiento de una figura, sino eh, elevar, eh, eh, tomar las evidencias uh -huh. de la población dominicana para determinar quién. Usted están apostando a, a llevar un candidato que enfrentaría a Leonel Fernández. Así es. Al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, así es. eh, si eso se produce y gana Leonel Fernández, ¿qué pasaría? Con, con ustedes. O sea, en el escenario de que el 6 sí. de, de octubre el candidato sea Leónel Fernández, Fernández. No, ya tiene el PLD su candidato oficial. ¿Lo apoyaría? Y el, 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 claro, porque es que el PLD no se va a desarticular. La, la importancia de los partidos políticos es que independientemente de las diferencias que puedan haber internas, en, en función a visión país, en función a a práctica uh -huh. no lleven a la desarticulación sí. porque estaríamos atomizando pero la, la pregunta viene al caso porque mucha gente entiende que, que la confrontación con el presidente Medina va a determinar que el presidente no acepte esa candidatura el, eso el es presidente lo que no no pero recuerden que el presidente tiene antecedentes en los que Ahora, pudo si tú muy estás bien, bien diferente, en los que no también. pero al contrario en, en, en una en una situación todavía es mucho más difícil donde a él las, habían voces internas y externas que le decían que se fuera del partido a formar un proyecto externo, no lo hizo, porque tiene sentido de cuerpo, tiene mm -hmm. sentido de equipo, y precisamente eso es lo que hay que auspiciar ahora. Mm -hmm. eh, nosotros estamos convencidos de que la, la, una candidatura nueva, de una nueva oferta electoral, hacia el país es lo que va a representar el seguro éxito del PLD y la unificación 100% de nuestra organización. Pero si no fuese así, bueno, tenemos pero que mantener a nuestro partido en, en vigencia. A ti se te tenemos... atribuye haber dicho en el fin de semana, sí. en, en algún periódico, que con Leonel Fernández de candidato es más difícil la reunificación. Claro, es, mucho, es más difícil y eso eh, 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 es conocido por todo el mundo. O sea, hoy más que nunca... El país está esperando una, un, un cambio en nuestra organización. Hay que recordar que tenemos ya, vamos, para casi 20 años de gestión gubernamental. Y Leonel Fernández ha sido una, una figura protagónica de estas gestiones gubernamentales. Eh, entendemos que ya él agotó el ciclo político de, eh, que puede generar expectativa a la población suficiente para garantizar el triunfo del PLD. Pero Danilo Medina también lo había, lo había agotado y quería sí. seguir en el cargo. Es como una. No, pero ahí, ahí, ya, ahí entraríamos en un ámbito de lo que pudo ser y no fue. O sea, a Danilo Medina, desde ahora en adelante, lo que hay que reconocerle... Que no, pero no lo que fue. quiero significar sí. es que si, 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 el, si el país no se lo prohíbe, si el país no lo frena, Ajá. parece que es una tendencia dentro del PLD que los presidentes quieren quedar. La fábrica sí, de presidentes sí. es cuando mueran pero, los que son líderes pero, ahora. Adalberto, ¿quién auspició las primarias abiertas? que son el mejor escenario uh -huh. para el surgimiento del relevo en el PLD, fue Danilo Medina. Entonces hay que reconocerle que el único de los liderazgos uh -huh. del, de, vigentes del PLD, de los grandes liderazgos, que ha abierto las puertas a la democracia interna, a la apuesta la, a, la a un relevo, ha sido Danilo Medina. Y eso no podemos quitárselo, porque la, la política se nutre de hechos concretos y los hechos concretos es que él no aspiró a un tercer mandato, que él auspició a las primarias abiertas, que animó a gente cercana a él eh, políticamente a que construyeran un proyecto desde hace meses atrás, un proyecto electoral. Esos son los hechos concretos y a eso es que entre nosotros tenemos que apostar. Por eso es la importancia de que en, la, en las primarias del PLD, que serán abiertas, la ciudadanía también tome decisión. Hemos abierto como partido las puertas a, las, a la sociedad civil, a la ciudadanía en su conjunto, que no milita en partidos políticos, a que también con nosotros tomen la decisión más trascendental que puede tener un partido, que no le implica a él nada más. Porque les digo, el, el candidato del PLD... Es el que está llamado a conducir los destinos los próximos cuatro años del país. Y precisamente lo que estamos pidiendo a la ciudadanía es que, sabiendo que no es una costumbre ir a votar a unas primarias de un partido, en esta ocasión se levanten de sus, de sus camas, vayan a los centros de votación y tomen, sean parte de la toma de decisión de nuestra organización. Bueno, pero ahí parece ser que Andrés Navarro no está entre los que tiene más publicidad y más. Eh, que haga, gasta, tiene un presupuesto más limitado. ¿Cómo piensa ganarle a esos, a esos campeones <laughs> que están gastando un dineral ahí en eh, el Juan Bolívar, la, la, las mismas experiencias que hemos tenido en el país han demostrado... Que aunque los recursos disponibles es una variable importante, no es la variable determinante para ganar unas elecciones. Lo hemos visto ya en procesos anteriores, donde candidatos que tenían la mayor exhibición de recursos no fueron los que ganaron ¿Cuál, las ¿cuál candidaturas. O oh, pero en procesos, eh, hemos tenido procesos ¿En anteriores. Joaquín, en no, 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 también aquí. aquí, también aquí, aquí. No, aquí. No quisiera señalar. Ustedes saben más que yo quién es. Eh? No. Y no quisiera no, eh, aludir a les, personas, la, la, persona personas directamente. Mucho lo alto, que eh. lo que lo que estamos acostumbrados a ver sí. aquí es que un candidato, aunque sea un rifero, se mete a un partido y a los sí. tres días, desplaza a los líderes naturales de ese partido si tiene dinero. A nivel local. A nivel local no, no, y a nivel no, no, no. general. Eso, eso no es eh, no es en, así. Miren qué es lo que le voy a decir. Y, le, y le, lo que Miren pasó, que, por ejemplo, en las elecciones pasadas. No, lo que pasa Andrés. Mucho. lo que pasó en las elecciones ah. pasadas. La Unión sí. un Media no hay duda que tenía popularidad. Sí. Pero el, 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 el PLD invirtió alrededor del 79% de pero todo esa, el dinero. Pero esa no fuera publicidad. la variable determinante para que Danilo sacara un 62%. Eso influye no, mucho. Lo que influyó pero, mucho pero para que un si no 62%. Determinante, ¿Para qué gastaban el, el 80%? No, no, pero lo que determinó que sacara un 62%. Que lo decían todas las encuestas en, en todo momento. Había sido la hoja de servicio. Y de no gobierno estaba de esos cuatro lleno años. todo desde un año antes, todas. Porque un año antes la publicidad del gobierno se duplicó ya desde el año bueno, anterior. Pero, ¿sí? pero por, precisamente... Pero, es, mira, por si la, esa si la razón, publicidad no jugara, no desempeñara un papel tan destacado, olvídate que las empresas privadas no metieran sí. un centavo en publicidad. Sí, no, no, lo hacen porque pero, eso, eso yo, yo, no, persuade a la sí, población. Pero una cosa eso es... Eh, Influye en la población. Bueno, pero él pero, dice que en su caso no va, no necesita eso. No, pero a, además, sin negar la importancia de los recursos y de la sí. publicidad, sí. ustedes tienen que estar con de que ya hay otras variables determinadas. Otra, no hay el triunfo, triunfo, triunfo hay, de una candidata. Bueno, sí. Entonces, influye. por eso es que yo en vez de estar concentrando quince mil personas diez mil personas en un estadio donde nadie escucha al candidato ni le interesa al candidato y el candidato no le interesa a nadie del que está ahí yo lo he hecho distinto yo he realizado más de 400 actividades en todo el territorio nacional de uh -huh. pequeña, mediana escala, que me han permitido compartir con más de 15 mil personas si es la en, los, cara cara. en todos los municipios. Pero discutiendo y debatiendo no es pasar la mano por una calle, eh, simple y llanamente. Y eso es eh, una buena campaña, pero no le tiene miedo al clientelismo, que parece no, que es no, muy arraigado no, 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 no en le, la no sociedad tengo, dominicana y la gente anda... Yo vi en la campaña pasada, por ejemplo, Senán. Senén Cava, Senén Cava. Senén Cava. médico. Contaba médico. el médico que salió a esa campaña allá en la, en la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Era, Cristo Rey, sí, sí, sí le decían, sí, doctor, ese, ese lado, la doctor, doctor, ¿y, la y dos, dónde está lo dos. mío? ¿Dónde está lo mío? Pero Senén Cava, ¿qué iba a, da, a repartir? <laughs> un hombre de su, de su ilustre prosapia de, de, de honorabilidad. ¿Qué es lo sí. que va a, y, a repartir? Y, y, y André sí. Navarro. Y no salió. No Nos salió no, no, diputado. No, no, es que eso no es así, no es así, no, no, no. Si usted no tiene arraigo, muchísimas gracias. Permiso. Sí, 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 como, pero hay otro ejemplo que yo viví de un amigo Espérate que. Espérate que él está diciendo. No, no, es que si usted no tiene arraigo en la población, porque tiene ya una trayectoria trabajando con la gente. Y si aparece a buscar una candidatura, tenga la seguridad que lo que le van a pedir es eso. Bueno. Esa es la gran diferencia entre desarrollar una trayectoria de vida política diaria, vinculada a las comunidades, que usted aparecerse a quererse ser candidato y triunfar, porque mm. eso sí cuesta. Ahí entonces entra la, el, el factor del clientelismo para usted movilizar gente. Mm. Por eso es que hoy más que nunca la población debe darse cuenta que debe aspirar a los políticos auténticos, a aquellas personas que están dedicadas al servicio público, que tienen vocación del servicio público si llegan al Estado. Uh -huh. Porque es, miren, les digo, la única apuesta a la superación del clientelismo, de la determinación de los recursos como factor fundamental de la, de la, de la campaña electoral, uh -huh. es que nosotros tengamos una generación de políticos que seamos orgánicos. Claro. Que no estemos buscando a la gente nada más cada cuatro años para las elecciones, sino que tengamos esa vocación de servicio. Si estamos en la oposición de una labor política permanente con las comunidades y si estamos en, la, en, en el gobierno de un servicio público realmente honesto. Y esa es la trayectoria que he ido desarrollando, no solamente yo, porque en todos los partidos hay personas que están ejerciendo la política como una acción decorosa de servicio a las comunidad. Es. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a superar estos flagelos. Sí, que ustedes bueno, mencionan. entonces puede ocurrir que hay eh, eh, también en el resultado que hayan cuatro o cinco candidatos que saquen 10, 15, 20% sí. y otros saquen 3, 4, 5. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que, que alguien lo van a proclamar porque sacó 20% del total de la simpatía. ¿Lo puede, puede darse eso. Pero eh, eh, dice el de 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 los, de los No, no, en el proceso nuestro, con los, los tres sondeos que se van a hacer, uh -huh. se va a determinar cuál en términos estadísticos tiene mayor favorabilidad. Aunque nada más de la sea población. un 15%. Que claro. Se bueno, claro, porque eh, lo que estamos pretendiendo es unificar. A un equipo, recuerden que esto no son unas elecciones. Este, este proceso es una pre, cero, llevarlo, una no, pre aplicar un instrumento eh, eh, científico sí, sí. para eh, el descarte y la definición de una sí, figura sí, que unifique. Ya en torno a esa figura, entonces vamos a concentrar Lo, lo, lo todos único los que esfuerzos. ustedes han hecho distinto a lo que hace el Partido Demócrata en los Estados Unidos, ajá. que va descartando ¿Qué? a tiempo. Sí. O sea, se hacen y dicen, mire, bueno, no no que que poco, se bueno pero que aquí sí. es, es todo sí con, claro contra pero todo. recuerden que este es un proceso democrático del PLD novedoso sí, sí. en el que estamos afinando, claro. ya para otras contiendas tendremos mayor sí. eh, eh, certidumbre en cómo hacerlo eh, 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 con mayor... el, el acuerdo de ustedes está claro, sí. el que saque más votos, ese será proclamado eh, candidato eh. Del, del grupo. Que va a unificarse. Que sí, va a unificar, en para enfrentarse a Leonel Fernández. Sí. Ahora, Entonces, ese acuerdo eh, tiene otros elementos importantes. Por ejemplo, candidaturas locales. Eh, no, no, no. Solamente este, este, este pacto es hacia la candidatura presidencial. Solamente. Sí, Solamente. Así es, así es. Eh, porque, en definitiva, a nivel ya local, esas eh, candidaturas, esos compañeros, pues cada, en cada comunidad hay una realidad eh, totalmente Diferente. distinta y el, eh, hay que recordar que nosotros tenemos dos eh, grandes liderazgos en el PLD hay uno que no permitió el relevo, hay uno que se mantuvo, que pretende continuar que es el de eh, Fernández y hay otro que sí permitió el relevo que es el de Danilo Medina y por esa, esa estrategia de unificación de equipo Pero quiere volver, quiere que lo rehabiliten para volver el presidente Medina, ¿no? ¿O no? No, el, el, nosotros queremos que sea eh, el, el habilitado para el futuro. Sí, ¿Sabe por qué? Pero y eso no es contradictorio eh, no, con lo no que acaba de decir que Lionel eh, se ha mantenido. No, 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 no. Porque el, el, Danilo, el presidente Danilo Medina ha auspiciado el relevo y ha permitido y ha auspiciado las primarias abiertas. Uh -huh. Y no ha aspirado para un para un eh, eh, periodo consecutivo, lo que abre la, las puertas al surgimiento de nuevos liderazgos. Eso eh, no entra en la contradicción. Primaria, la primaria abiertas tiene su riesgo también. Sí, pero eso no entra en contradicción en que él a él se le habilite para el futuro, para que también se mantenga como una opción. No hay contradicción, uh -huh. porque también los liderazgos, les digo. Bueno, pero sí, de, si es tener... una contradicción con el hecho de que dicen que Lionel ya no ha permitido un nuevo liderazgo. No, Entonces no ustedes quieren que, que Danilo se convierta en otro que no permite. No, no, que no, lo van a es que ya, es que ya él dio el paso de permitirlo. Eso no quiere decir que Que a lo, se ustedes le... se lo van a restaurar que le va a dar la, la posibilidad de que él pueda posteriormente, sí, si se dan las condiciones, es volver a partir, para Andrés Navarro, sí. ¿por qué razones eh, el electorado, tanto dentro del Partido de la Liberación Dominicana como de fuera, porque son unas, unas primarias abiertas, sí. deberían votar por Andrés Navarro y no por otro de los 11 aspirantes? A esa candidatura por la siguiente razón, Adalberto, la República Dominicana hoy, ustedes lo saben muy bien, se caracteriza por un clima de desconfianza de parte de la sociedad hacia la política, los partidos políticos incluso hacia el sistema de partidos políticos. Y hoy más que nunca se está esperando, especialmente del PLD, que es el partido que tiene más años de gobierno consecutivo, una transformación sustancial de cara no solamente a la organización política, sino de cara a las candidaturas hacia el país. Y precisamente Andrés Navarro, quien les habla, es el que representa esa transformación. Soy una, una, una persona que ha desarrollado una trayectoria de militante de causas sociales en la sociedad civil por muchos años y posteriormente por con vencimiento, entré a ejercer la política y he estado dando eh, desde la política un, un tiempo enorme al servicio público con criterios que aprendí en la sociedad civil. La razón fundamental es porque estarían votando por un militante de causas sociales que está ejerciendo la política a tiempo completo, que hoy más que nunca es lo que necesita el país. El país necesita a un presidente que asuma la agenda de causas sociales de la población para que la constituya en las principales políticas públicas desde el Estado. Una respuesta de esa naturaleza es lo que va a generar confianza, lo que incluso puede ser una apuesta al fortalecimiento del sistema de partido y por vía de consecuencia a nuestro esquema de democracia. Yo estoy auspiciando la democracia participativa como una manera de agregar valor a la actual democracia, porque lo más preocupante en nuestro país es que cuando se hacen los sondeos, especialmente en la juventud, sobre la opinión que tienen la democracia, gran parte de la juventud preferiría menos democracia si le garantizan seguridad y orden. Y eso es un alto riesgo, porque la democracia, los problemas de la democracia, como bien se ha planteado, se resuelven con más democracia y no con más centralismo. Bueno, Andrés, precisamente Navarro, eso es lo que yo represento. Eh, usted tiene por delante una. ¿Quién es el competidor a vencer para usted? De, de Leonel Fernández. No, ahora, ahora, de los ocho. Ah, ¿De los de los compañeros? Sí. No, los siete compañeros restantes. No, pero para uno, mí todos me merecen el mismo respeto, todo, la misma valoración. Pero todos tienen las mismas posibilidades. Bueno, sí, tenemos todas las la mismas posibilidades. y aquí Entonces es, hay que eh, tirar un chele para arriba. <risa> 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 eh, Andrés, eh, la, 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 la otra pregunta es: eh, la, ¿la primaria abierta tiene un riesgo? Andrés Navarro que resulte eh, candidato, y ahí van a haber tres o cuatro en el PLD, porque quedarán de toda manera. 8, eh, 9, quedan dos más, ¿verdad? Sí, así Crespo. es. Eh, así es. Eh, y después sí, eh, 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 dos más. Quedaría. El problema de las abiertas es que se puede incentivar a, al tigreaje que está tomando cerveza en la esquina a votar, eh, porque es primaria abierta. Entonces, eso es con dinero que se logra. Sí, así ¿Cuánto es. dinero va a recibir André <laughs> Navarro para, para esa vaina? Vamos, nosotros vamos a evaluar, porque eh, recuerden que inmediatamente me constituya. En el candidato que va a liderar a, todo, a toda la, la campaña en torno al equipo de presidente Danilo Medina va a concitar el apoyo de muchos sectores de la sociedad. Ya. ¿Y Hoy ahí es que van a aparecer hay, los cuartos? Eh, claro, los vamos. No, <laughs> no digamos los cuartos, digamos los recursos. No los para, cuartos, para, los para la movilización. Porque Lionel es un hombre que no Porque le falta dinero. Recuerden que hay una gran candidato diferencia. con mucho dinero. Sí, pero hay una gran diferencia. A un precandidato. ¿sí? sí, hay una gran diferencia entre lo que es la, la popularidad de un candidato. Y la capacidad que tenga de que esa popularidad se, se movilice ese día a la así, votación. Y se vaya a traducir Eso. en los votos. Y se traduzca bueno, en los votos. Pues, hay que desearle muchísimo éxito, <laughs> suerte a este joven político dominicano, Andrés Navarro, que viene, como él ha dicho, de, de, de la sociedad civil originalmente. Fue de los fundadores ya de Ciudad Alternativa, a finales de los, nove... de los que 80. Que precisamente este año cumplió 30 años. Sí, a final de, de los, fundación, los 80. Sí. Bueno, nosotros lo recibimos entonces en uno más uno y sigue abierta la puerta. Bueno. Pues te deseamos sí. éxito, Andrés. Muchísimas Muchas gracias por haber venido a conversar gracias. con nosotros. Un placer. ¿eh? Gracias por venir. Gracias.